¿Qué? ¿Por qué yo no? Ah, qué asco. Hola y muy buenos días, soy Ayunmake y esto es un vistazo más. Bueno, no, es un vistazo más. Sí, ¿no? Lo esquivo. Y esto es un vistazo más a la Nintendo Entertainment System, a la NES. En este caso, como pueden ver, o como pudieron ver por un segundo. Y si son ya viejos como yo en esta industria, pues conocerán este juego. Se llama Urban Champion. Es un juego para la NES, obviamente, por eso estamos jugando en esa serie. Y así. Como pueden ver, es un juego bastante simple, como lo eran todos en ese entonces, la verdad. Que va de que tú eres un tipo con pelo azul y te enfrentas a un tipo con pelo verde. A unos golpes. Así, tal cual. Esto es como... Es como ARMS, pero sin moverte. Y la verdad es que este es un juego viejo. No hay mucho que mostrar en realidad. Ese es todo el juego. No sé, nunca supe realmente si algún día... O sea, si hay un final. Nunca llegué a jugar demasiado. Yo creo que entonces se debe apretar A hasta que quite la guardia el enemigo. Ahí está, ya. Ese es como el final de la primera fase. En la barbería. Lo que no sé es porque todos sus golpes me están tirando. Y los míos ninguno. Ah, vale, es que con el botón B hay un golpe fuerte que es más lento. Pero es el que tira. Y ya supongo que el juego se repite una y otra vez hasta que termines. Hasta que termines perdiendo, por supuesto. Ya aprendí el secreto del juego. Hay una, como pueden ver, un contador de estamina. Aparte también de un contador de tiempo. Que sinceramente les voy a hacer, para que pase, ¿no? Yo este juego cuando lo jugué era bastante joven. Así que nunca me fijé que había una barra de estamina. Y si me fijé, nunca supe para qué servía. Pero por lo que veo, cada dos veces bajan un punto la estamina. Y cada golpe que recibes lo baja en 10. Así que supongo que si te quedas sin estamina, ya no puedes hacer nada. Simplemente te quedas sin poder hacer nada y listo. Aquí se pone más complicada la cosa. Mucho más complicada la cosa en realidad. Y esto lo vamos a jugar unos 10 minutos, ¿eh? Tampoco se crean que vamos a jugar tanto tiempo. Que juego, como pueden ver, el juego siempre es lo mismo. La única diferencia es que se va complicando con el tiempo. Así que yo creo que ya, de hecho, ya creo que hasta es mucho para este gameplay. Hoy es domingo 12, 11 de junio de 2017. Hoy va a ser la conferencia de Microsoft. En 5 horas aproximadamente, así que tengo que terminar de grabar todo lo que tengo que grabar hoy en 5 horas. Así que, ¿qué les parece si ya le paramos aquí? Como pueden ver, los edificios se repiten, así que no hay mucha... Ya, vamos a dejar que me mate. No hay mucha... ¿Cómo se llama? ¡Tómelo! ¡Tómela! No hay mucha variedad de escenarios. Ni de personajes, porque todos son los mismos. Y ninguno tiene habilidades especiales, nada por decir. O sea, es como dije al principio, es un juego sencillo y simple. No hay pierde, se repite una vez y una y otra vez lo mismo. Y ya. Obviamente para ese entonces... Obviamente lo bueno de este juego no es jugarlo de un jugador. Sino jugarlo de dos. Que se puede, por supuesto. Ahí es donde entra la verdadera diversión, por lo que se puede decir de ese entonces. Y no es que sea mal juego, solo que es simple. Y en su momento, obviamente, en su momento no,
no lo veía simple. O sí lo veía simple, pero dices, pues estaba muy bien. Es como, era como el Street Fighter de ese entonces. Bueno, claro, para ese entonces ya salió el Street Fighter. Ya ahora, por supuesto. Así puedo ver, vamos. Y como la mayoría de juegos, si pones pausa durante la ceremonia, se quita la música, se pone la música normal. Era un error bastante recurrente en los videojuegos ese entonces. Es que vean, esto es sencillo. No tuvo que hacer nada. Rayos, por fin voy a perder. No tan rápido. ¡Oh! Ah, claro, la policía. Ya había olvidado eso. Llega la policía. No, aquí no está pasando nada, oficial. Es como una pausa al combate. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Te pongo a la policía, es que pegas todo el ritmo. Que no es malo, o sea, no estoy diciendo que es malo. Pero te complica todo, vaya. Aunque bueno, si vas perdiendo, pues es mejor. Aunque la estamina nadie te regresa. Ya vale. Bueno chicos, esto fue todo. Como dije, hasta la primera muerte. El juego es muy simple, así que tampoco hay gran cosas que hacer. Pues eso fue todo. Ya veremos la semana que viene qué toca. Creo que la semana que viene ya hay serie. Esto fue un vistazo para los miércoles, me parece. Así que voy a tratar de colocarlo el miércoles. Después de lo que será que hizo el reemplazo a... ¿Fue Switch Cards? No, quién sabe. Pero bueno, eso fue todo y nos vemos la semana que viene con lo que sea que toque. Ya sea serie o no. Hasta la próxima.